perros pequeños. Según un estudio de la Universidad de California, concluye que estos llevan entre nosotros más de 12.000 años y son originarios de Oriente Medio. Además, se han identificado las modificaciones del gen llamado IGF-1, responsables de la talla de los canes, los cuales provienen a su vez de la domesticación del lobo gris. ¿Sabías que los perros domésticos tienden a hacerse más pequeños generación tras generación? El 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro. Diversos estudios confirman que cuidar un perro pequeño mejora la autoestima del dueño, la confianza en sí mismas y el estado psicológico del individuo. Hoy, en el Top 10 de Curiosidades de, hablaremos de este tema. Por cierto, si aún no te has suscrito al canal, aún estás a tiempo. Comenta y déjanos un like. Top 10. Shi Zhu, originario del Tíbet. En mandarín, su nombre traducido al español significa pequeño león. Esta raza no suele superar los 27 centímetros de altura y con un peso aproximado de 8 kilos. En el siglo XVII, el Dalai Lama regaló al emperador varios ejemplares de esta raza. ¿Sabías que este can estuvo a punto de desaparecer tras la muerte de la emperatriz Zhu Xi, que los cuidaba y preservaba? Casi nadie continuó los pasos de la fallecida y por tanto la especie casi se extinguió. Otra curiosidad a destacar es que el Shi Zhu está genéticamente más relacionada con los ancestros de los lobos que otras razas de aspecto más agresivo. Top 9. Pekinés. Originario de Pekín, este pequeño can pesa alrededor de 10 kilos y con una altura que va desde los 35 centímetros a los 45. Las primeras referencias que se tienen de esta raza los sitúan hace 4.000 años, gracias a unos grabados coreanos. Ya en el siglo VIII a.C., la dinastía china Tang las consideraba como un amuleto para la realeza, así como para los budistas. De hecho, quienes intentaban apropiarse del animal se enfrentaban a grandes condenas, incluso bajo pena de muerte. A modo de curiosidad, os diremos que un pekinés fue uno de los tres canes supervivientes del naufragio Titanic en 1912. Top 8. Bichon frisé. De origen europeo, se tiene constancia de este perro desde el siglo XIII. Su tamaño varía desde los 23 a 28 centímetros y de 3 a 6 kilos de peso. Este can es de ascendencia mediterránea y se piensa que su antepasado es el Spaniel de agua. Entre 1574 y 1589 adquirió gran popularidad entre los nobles como perro de compañía. Así pues, las damas de la corte lo utilizaban como complemento, retratándose incluso con sus dueños. ¿Sabías que antiguamente el nombre de bichón, que proviene del término barbichón, se apelaba a los perros de pequeño tamaño? Top 7. Pomerania. Con un peso de 18 a 22 centímetros de longitud y un peso de entre 1 kilo a 3. Evidencias históricas muestran que la raza Pomerania ha existido desde el año 400 a.C. Los antepasados de este eran perros de trineo, cuyo peso rondaba los 23 kilos. Ya en la antigua Grecia se hizo muy popular entre la clase alta. Se fueron seleccionando los canes más pequeños para su reproducción, hasta que finalmente posee el tamaño actual. ¿Sabías que el Pomerania ha sido y es muy apreciada por celebridades de todo el mundo? Pongamos como ejemplo María Antonieta o Mozart, entre otros. Top 6. Cavalier King Charles Spaniel. También llamado como perro Cavalier, este can es originario de Inglaterra y debe su nombre al rey Carlos II de Inglaterra, que adoraba a esta raza. Tanto es así que los llevaba consigo a todos lados. Se piensa que esta raza es un cruce entre perros de agua, japoneses y pekineses. Ya en los siglos XVI y XVII aparecen retratados junto a sus dueños. Eran muy apreciados entre los nobles de la época. ¿Sabías que ha salido en varias películas, como por ejemplo
La dama y el vagabundo o Sexo en Nueva York. Top 5. Papillon. De origen francés y con un peso que oscila los 3 kilos y los 4,5 y un tamaño entre 20 a 28 centímetros. Se tiene constancia de este pequeño can desde el siglo XVI. Así lo atestiguan pinturas de la época, en la cual aparece retratado junto a los nobles. Bautizado así en honor a la reina María Antonieta, pues tenía un perro de esta raza, al que llamaban Le Petit Papillon, que traducido al español sería la pequeña mariposa. ¿Sabías que varios pintores de renombre, tales como Rubén, Goya, Tiziano, entre otros, quedaron encandilados por su belleza y los retrataron en sus lienzos? Top 4. Yorkshire Terrier. Originario del Reino Unido, con un peso alrededor de 3 kilos y un tamaño que oscila entre 18 a 20 centímetros. Es considerada una de las razas más elegantes y a partir del 2002 una de las más populares en Estados Unidos. Este pequeño es el fruto de una combinación de Yorkshire inglés y escocés. ¿Sabías que un Yorkshire Terrier llamado Smokey fue de gran ayuda en la Segunda Guerra Mundial, recorriendo hospitales de Estados Unidos como perro de terapia para los soldados heridos, entre otros cargos? Tras la muerte del can, se erigió un monumento dedicado en su memoria. Top 3. Corgi galés. Originario del Reino Unido, con un peso medio que oscila entre 10 a 12 kilos y un tamaño de 35 a 40 centímetros. El término procede de la contracción de dos palabras galesas, cor y gi, que se traduce como perro enano. Fue muy popular entre los siglos XIV y XVIII como perro pastor del ganado. Las primeras referencias de este can datan del siglo X después de Cristo. ¿Sabías que debido a su excelente olfato suele ser reclutado por la policía para la detección de drogas y demás estupefacientes? También deciros que es la raza de can preferida de la reina Isabel II de Inglaterra. Top 2. Spaniel tibetano. Originario del Tíbet, cuenta con unos 25 centímetros de altura y un peso alrededor de 9 kilos. Se tiene constancia de este desde el año 1100 a.C. en China, gracias a grabados donde fueron criados en los montes del Tíbet como guardianes, pues trepaban por los muros de los monasterios, así como vigías, avisando a los monjes mediante ladridos. ¿Sabías que para los budistas los leones eran animales sagrados? Así pues, a estos les llamaban pequeños leones debido a su gran valentía. Top 1. Pug. Originario de China. Allí se les conocía con el nombre de Fo o Fu y eran tratados como miembros de la realeza. Incluso tenían sus propios sirvientes. Se tiene constancia de estos desde hace 2000 años. Se cree que la palabra pug pueda proceder del latín pugnus, que significa puño, pues la cara del can parece un puño cerrado. Con un peso de entre 3 a 13 kilos y de 30 a 35 centímetros de longitud. ¿Sabías que la esposa de Napoleón tenía un pug, el cual lo usaban como recadero para llevar mensajes secretos a su esposo mientras ella estaba presa? ¿Te gustó el vídeo de hoy? No olvides que subimos vídeos con regularidad. Te animamos a que te suscribas, nos dejes comentarios y nos des un like. ¡Hasta pronto!